Se calcula que casi la mitad del tiempo de inactividad de los motores se debe a fallas en el sistema de enfriamiento. Este problema resulta más que molesto, ya que la mayoría de estas fallas pueden evitarse. Además, con la mayor emisión de calor de los motores diésel actuales, resulta más importante el cuidado de los sistemas de enfriamiento. El refrigerante del motor combate al óxido, la formación de incrustaciones, el espumado, el desprendimiento de silicato y los residuos, mientras transfiere el calor y mantiene las condiciones adecuadas de funcionamiento para optimizar la economía de combustible. Los filtros de refrigerante Donaldson juegan un rol importante para extraer los contaminantes dañinos que minimizan la efectividad del refrigerante, pero esta es solo una parte de la historia. Los sistemas de refrigerante se denominan sistemas de circuito cerrado con un filtro que trabaja en otro circuito al costado del sistema. Esto significa que un leve porcentaje del flujo atraviesa un filtro diseñado para captar los contaminantes grandes. El drenado y enjuague periódicos para limpiar un sistema de refrigeración son importantes, ya que mientras los filtros de refrigerante capturan contaminantes grandes y liberan sustancias químicas de aditivo en el sistema, los sedimentos pueden acumularse en el sistema. Estos sedimentos funcionan como un aislante que mantiene el calor e impide su disipación. El servicio de mantenimiento de los sistemas de refrigeración que combinan agua y glicol puede realizarse de tres maneras distintas. Puede usar un aditivo líquido concentrado con un filtro vacío sin químicos, un filtro de refrigerante con gránulos sólidos de aditivo concentrado o una combinación de ambos para los sistemas más grandes. Luego de la carga inicial del sistema, con los aditivos complementarios, se mantiene en el sistema un nivel de 1.2 unidades de aditivo complementario por galón, alrededor de 3.8 litros de líquido. Se realiza mediante el uso de filtros de refrigerante o aditivos líquidos que contienen diversos niveles de aditivos. Al eliminar los contaminantes del sistema y mantener este importante equilibrio químico, la tecnología de los refrigerantes complementarios de Donaldson está diseñada para eliminar los inconvenientes de sobrecalentamiento del motor, reducir el tiempo de inactividad del motor y reducir los costos operativos. Otros artículos de la serie de productos de refrigerante de Donaldson incluyen volúmenes a granel de SCA en diversas opciones, desde útiles recipientes tamaño botella hasta tambos, para complementar el paquete de aditivos de refrigerante. Los kits de prueba de Donaldson permiten realizar pruebas rápidas en un minuto que ayudan a mantener el equilibrio químico del sistema de refrigeración. Además, nuestra línea de productos incluye abrazaderas y mangueras de silicona durables y de alta calidad. La manguera de silicona resiste el endurecimiento, las rasgaduras, las fugas por frío y el deterioro, y es ideal para márgenes de presión y temperatura extremos. La tecnología de los filtros de refrigerante de Donaldson le permite seleccionar el método indicado para sus tareas y cronogramas de mantenimiento. Existen cuatro tipos de filtros de refrigerante Donaldson disponibles. El filtro con carga previa contiene el aditivo de refrigerante suficiente para la carga inicial del sistema de refrigerante y el agotamiento en el primer intervalo de servicio. Los filtros roscados con carga estándar contienen el aditivo químico indicado para el mantenimiento de los sistemas de refrigeración entre los intervalos de servicio. Es importante emplear el filtro tipo SCA adecuado para evitar la concentración excesiva conocida como desprendimiento de silicato o la concentración insuficiente que deriva en la corrosión, las picaduras en camisas de pistón u otros problemas en el sistema. Los filtros vacíos que no contienen aditivos químicos pueden usarse para los sistemas de refrigeración mantenidos con líquidos aditivos. También pueden emplearse en sistemas sobrecargados para regresar el nivel de los aditivos a los márgenes normales. Para los sistemas de servicio extendido deben usarse filtros vacíos Donaldson Blue ya que los componentes presentan una vida útil extendida. Los filtros vacíos no están diseñados para ser usados en sistemas que contengan solamente agua. El cuarto tipo es la serie roscada de liberación lenta Donaldson, que libera pequeñas cantidades de aditivo en el sistema durante periodos de tiempo para mantener los niveles adecuados de aditivo. Hablemos sobre los aditivos y destaquemos que la tecnología en los filtros SCA Donaldson difiere de los filtros SCA más entonces, ¿qué son las sustancias químicas SCA y cómo cumplen su tarea? El nitrito es el componente químico clave en el tratamiento SCA para los sistemas de refrigeración. El nitrito protege contra la cavitación, la erosión e inhibe la corrosión. El nitrito también se oxida y se convierte en nitrato, lo que proporciona la protección contra la corrosión del aluminio y las soldaduras. El borato funciona como un amortiguador alcalino, para evitar la acidez y controlar el pH, MBT-mercaptobenzotiazol brinda un efecto de recubrimiento en el cobre y sus aleaciones, y los protege del contacto directo con el refrigerante y el oxígeno, y de la corrosión posterior. El silicato reduce la corrosión de los metales ferrosos y es un inhibidor efectivo contra la corrosión del aluminio. Aunque la composición química del tratamiento SCA, más para sistemas de refrigeración, presenta algunas sustancias químicas idénticas, existen diferencias. El molibdato y el nitrito se combinan para proteger contra la erosión por cavitación e inhibir la corrosión. El fosfato funciona como un amortiguador alcalino para evitar la acidez y controlar el pH. Los filtros de refrigerante Donaldson están diseñados para trabajar en una amplia variedad de entornos de funcionamiento y cumplen los requisitos de servicio de la mayoría de los motores diésel de servicio pesado. El filtro roscado producido por Donaldson presenta tres características de servicio pesado. Un plato de cuerda perfilado para alta resistencia, cuerdas con maquinado limpio y costuras robustas para un mejor desempeño. El perfil roscado cónico Donaldson simplifica la instalación y evita las roscas estropeadas. No todos los filtros poseen un sello entre la cubierta roscada y la placa inferior. El sello de Donaldson se construye con elastómero moldeado que está diseñado para soportar el frío y el calor extremos. El medio de filtración de Donaldson se cura cuidadosamente, ya que el curado es el proceso que eleva la resistencia del medio de filtración. Donaldson puede controlar la fabricación del medio de filtración, ya que diseñamos y especificamos nuestro propio medio. El medio sin curar posee una resistencia muy reducida y puede romperse fácilmente cuando se satura con el refrigerante. El filtro de aditivos Donaldson posee otros dos elementos especiales. El paquete de aditivos y el orificio del dosificador que controla la liberación del paquete de aditivos en el sistema de refrigeración. En situaciones en las que desee equipar un vehículo con un filtro de refrigerante o necesite un repuesto para un cabezal de filtro de refrigerante instalado, la cabeza de montaje remoto Donaldson puede ensamblarse en la pared cortafuegos u otra posición alejada del motor. Hay situaciones en las que los intervalos de servicio más prolongados implican resultados económicos positivos. Seleccione los filtros sin químicos Donaldson Blue, que recorrerán la misma distancia que el refrigerante. O puede elegir la serie de filtros de refrigerante Donaldson Blue con tecnología de reposición de aditivos y media filtrante Sintec, más efectivos que la media filtrante estándar de celulosa. Poseen capacidad mejorada que permite intervalos de servicio extendidos. Los filtros Donaldson Blue con tecnología de reposición de aditivos le permiten extender el intervalo de mantenimiento de refrigerante hasta un año o 150.000 millas equivalente a 240.000 kilómetros. La reposición de aditivos de liberación gradual que incorporan los filtros de refrigerante Donaldson Blue mantiene el refrigerante en buen estado durante periodos prolongados con un mayor flujo de refrigerante. Incluso con la tecnología de aditivos de refrigerante de servicio extendido, los fabricantes de motores recomiendan las pruebas del refrigerante cada vez que lleve su vehículo o equipo para realizar el mantenimiento regular. Además de realizar pruebas en las sustancias químicas del refrigerante, estas pruebas pueden revelar un problema que está en desarrollo, como una junta del motor que comienza a sufrir fugas. En el módulo de capacitación de compañeros L3B le mostraremos cómo realizar las pruebas de los refrigerantes y usar filtros aditivos y o aditivos refrigerantes para mantener los niveles de efectividad del refrigerante. También le proporcionaremos consejos de mantenimiento para el sistema de refrigeración y los pasos de reemplazo de los filtros. La información de servicio se provee como guía de prácticas recomendadas. Sin embargo, no se intenta sustituir o reemplazar las instrucciones de servicio que suministra el fabricante del motor o vehículo.